Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este programa, el Mundial de 125 centímetros cúbicos, según R. Torrente, como le llamamos nosotros. En esta ocasión vamos a analizar dos grandes premios, en concreto el Gran Premio de Francia, disputado en el circuito Le Mans el 17 de julio de este año, lógicamente, y el Gran Premio de Inglaterra, disputado en el circuito de Donington Park el 24 de julio. En estos premios, R. obtuvo un octavo y un quinto puesto respectivamente. Antes de nada vamos a pasar a presentar a nuestros invitados, porque hoy son dos, aunque habitualmente solo suele estar Erri, pues ya os avanzo, uno de nuestros invitados es Erri Torrontegui, asiduo, que es quien comenta estas carreras del Mundial 125 centímetros cúbicos, y por otro lado tenemos a un invitado de excepción, a José Duarte, periodista deportivo de Radio Euskadi. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y antes de nada, pues antes de empezar a ver ya y a comentar las imágenes en concreto de estos grandes premios, Erri, lo que hay que hacer es un balance de forma general, que tiene que ser muy positivo, ¿no? Sobre todo si comparamos con el anterior programa, en el que analizamos unas carreras en las que no te habían ido las cosas del todo bien, ¿no? Un balance positivo entonces en Francia. Sí, porque el cambio después de Mugello pues ha sido desde luego significativo. Cuando ya comentábamos aquí que iba a tener una reunión y que, bueno, las cosas deberían cambiar, pues desde luego que han ido mejor y, bueno, prueba de ello pues son los resultados, ¿no? En Francia tuvimos un poco, bueno, inconvenientes de las carreras, luego al final acabé octavo también después de una salida y una primera vuelta mala, y en Donington pues quinto, a un segundo y medio del primero, y después de haber estado durante toda la carrera allí, ¿no? El resultado al final de las dos carreras pues es positivo, por supuesto que sí. Como tú has dicho, tras el Gran Premio de Italia mantuviste una serie de conversaciones con Aprilia, que decidió hacerse cargo de ti, por decirlo de alguna manera. Parece que están cumpliendo, ¿no?, las promesas que te dieron en su momento. Sí, se está cumpliendo lo que en principio pues tenía que haber cumplido Semprucci, que no había sido así, y ahora pues las condiciones son las que desde el principio de temporada tenían que haber sido. Pero bueno, lo importante es que ahora y en esas condiciones pues se va consiguiendo mejores resultados, ¿no? Y espero que en este resto de temporada y para finalizar el campeonato pues poder estar dentro del objetivo que habíamos planteado, que era estar entre los cinco primeros. Bueno, pues si os parece podemos empezar ya a ver los vídeos, los resúmenes de estas dos carreras, en principio la de Francia, y quizás lo primero que haya que comentar es que, bueno, en los primeros entrenamientos, en los libres, hiciste un segundo mejor tiempo, pero al final, bueno, tuviste que salir desde la tercera línea de salida, en concreto desde la decimosegunda posición, ¿no? Sí, bueno, en Francia un poco problemas de carburación fueron los que nos impidieron tener la moto pues al 100%, ¿no? Dejamos para el último entreno oficial, para el del sábado por la tarde, pues la moto preparadita con un pistón nuevo para hacer unas vueltas de rodaje y ya poder tirar, pero el pistón, pues bueno, por el problema de la temperatura no se rodó lo suficientemente bien para poder hacer vueltas rápidas y al final pues me tuve que conformar con ese doceavo puesto, ¿no? Aquí en este Gran Premio contaste con las primeras mejoras de tu moto. En concreto, ¿qué te modificaron los técnicos de Aprilia?
Bueno, en concreto fue el tubo de escape y la gasolina, ¿no? Luego ya posteriormente pues es un cilindro también y sobre todo pues la puesta a punto de la carburación, ¿no? Desde luego que el trabajo de Aprilia en este caso pues ha sido laborioso y al final ya la postre pues ha demostrado que bueno, que el equipo mío no es que estuviese bajo, pero que desde luego que ellos lo están haciendo mejor, ¿no? De esta forma, estaba viendo las imágenes de la salida. Sí. Me acuerdo de esa carrera, fue una carrera de persecución. Vamos a decir, Sí. después de remontar bastante fuerte las primeras vueltas, se estableció una diferencia de unos cuantos segundos entre un grupo de cabeza y el grupo en el que estabas tú peleando. Fue todo el rato una carrera de persecución, rodando poco más o menos al ritmo de la gente de arriba, ¿no? Un poco Sí. frustrante el que la salida y los problemas de las primeras vueltas te dejen ahí relegado atrás. Sí, la salida, pues desde lo que era la salida hasta la primera curva, pues había mucha distancia y bueno, la salida no la hago muy bien, ni mucho menos, ¿no? Ahí en esa primera chicana da la sensación de que Aquí, te has sí, colado por fuera, aquí, ¿no? bueno, aunque También. parezca un poco así, ¿no? Eso estaba bastante preparado, porque en ese circuito, pues bueno, yo sabía que yo, para mí, la carencia de la moto es la que marca la diferencia esa, sobre todo en la salida, ¿no? Entonces ya tenía pensado que si salía mal, meterme por dentro y cruzar por ahí, ¿no? Aquí. Sí. Y bueno, me salió bien, luego conseguí remontar, pues eso, me parece que pasé el 18 y hasta un punto cuando me parece que iba noveno así, en el que empezaron a caer gotas y bueno, bajé un poquito el ritmo, ¿no? Bajé un poquito el ritmo, conseguí pasar a Gresini y a Tocudome, pero no contactar con el primer grupo, ¿no? La verdad es que ir todo el rato solo e intentando sacar esas decimitas que las iba sacando, ¿no? Era una décima y media, ¿no? Me acuerdo que cada dos o tres vueltas me marcaban, pues, que iba cogiendo al grupo en torno a dos, tres décimas, En la televisión se te veía todo el rato, en la recta principal de Le Mans, que es muy larga, se te ¿no? veía todo el rato al fondo. Cuando aparecía un grupo de sacate y los demás, se te veía todo el rato apareciendo al fondo y todo el rato limando un poquito, perdiendo un poquito, pero manteniendo más o menos esas diferencias. Sí, manteniendo, porque es lo que suelo comentar, ¿no? Que el hacer una buena salida es importante, ¿no? Es parte de la carrera, ¿no? Porque desde luego que la salida, pues bueno, se supone que la tienes que hacer bien, pero desde luego que marca un poco el ritmo de carrera para el resto de vuelta, ¿no? Pero esa salida, por ejemplo, la salida de más, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en la salida lo que más perjudica la salida es que la primera que llevamos es una marcha muy larga de, me parece que era 122 kilómetros por hora de primera. Entonces, bueno, tienes que jugar mucho con el embrague y una vez que empiezas a cambiar las marchas, que llegamos a meter hasta sexta o cuando llegas a la primera curva, y es cuando la moto tiene que acelerar y empujar de verdad, ¿no? Luego, una vez ya que has cogido carrerilla, como se suele decir, ya depende mucho de cómo salgas de la curva y cómo aceleres, ¿no? Y vamos, yo he visto en diferentes veces el vídeo. Y por supuesto que el primer momento de salida, ese de que hablo de soltar el embrague, no lo hago bien. Pero después me pasan un montón, ¿no? En la salida, uno de los principales perjudicados en esa primera salida que hemos visto es Charlie Giro. Ya hemos hablado alguna que otra vez de Giro, pero ¿qué parece? Bueno, se le dio un ultimátum después en la carrera de Inglaterra. ¿Qué nos puedes comentar aunque saliéndonos un poco del tema de Giro? Que diciéndole que si no queda entre los dos primeros ya no le mantienen pues el equipo para acabar la temporada, pues ha acabado el 9, ¿no? Y entonces ahora en teoría la tienen que seguir manteniendo, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, es una cosa, pienso que difícil de poder explicar, ¿no? Yo particularmente, pues bueno, desearía que él pudiese estar mejor, ¿no? Y poder competir con él, pero bueno, confío que ahora pues en estas carreras que quedan pueda coger más confianza porque parece ser que el problema pues es suyo, él achaca pues bueno, a la falta de confianza sobre la moto y bueno, pues a ver si podemos tener ahí unas buenas peleas. Por cierto, que antes del Gran Premio de Alemania se había rumoreado que si Giro seguía sin andar, que igual te montaban a ti en la Aprilia oficial. Sí, la verdad es que se rumoreó eso, ¿no? Pero yo concretamente no he tenido ninguna conversación ni con su patrocinador ni con ningún responsable de Aprilia, ¿no? Luego más tarde he sabido que bueno, que si el tema seguía así, concretamente me parece que fue después de esta carrera, cuando insinuó algo Carlos Pernat de que igual si yo lo dejaba, pues que parte del tema
que están y los gastos que están sufragando, pues a Giro pasarían a nuestro equipo, ¿no? Pero vamos, no ha habido nada de eso y acabó todo y bueno, sigue él corriendo, ¿no? Por desgracia. Claro, este Fernández, por cierto, es la madre del cordero igual, ¿no? Para la temporada que viene, para ti. Es un personaje que ya saben los espectadores la importancia que tiene en Aprilia. Es un personaje un poco singular dentro de la estructura de la Aprilia oficial, ¿no? Sí, desde luego que sí. Yo confío que en este resto de carreras pues podamos hacer también como en Inglaterra y que al final pues pueda ser yo quien me lleve la gata al agua por ese lado, ¿no? Y poder empezar una temporada pues sin ningún tipo de, por lo menos, de esos problemas, ¿no? Aquí, como dice José, se te ve que poco a poco vas consiguiendo enlazar con los de delante, con parte del grupo de delante que se va rompiendo. También en esa persecución te beneficia bastante la lucha que estaban manteniendo entre ellos, ¿no? Al ir tú más en solitario. Bueno, el ritmo fue, desde luego que de cabeza, bastante rápido. Sí que se... Bueno, no sé si se llegan a estorbar, ¿no? Pero cuando se pasan, incluso hay en sitios que se aprovecha el rebufo de uno y de otro, ¿no? Yo, si hubiese tenido un grupillo delante, desde luego que hubiese sido fácil poder cogerles, ¿no? Pero solo es prácticamente imposible, ¿no? El ritmo de carrera fue bastante, bastante rápido, desde luego que sí. Luego también ahí te beneficiaste de una salida de pista de Nakayo, ahí pasaste a ser décimo. Y luego en las imágenes no se ve, en la última vuelta creo, supongo, pasas a Tokudome y Gresini, ¿no? ¿Cómo exactamente dónde es? Porque no se aprecian, bueno, las imágenes. A Gresini le paso antes, concretamente en esta frenada, y a Tokudome le paso en esta curva siguiente que vamos a ver ahora, ¿no? Justo en la curva de entrada a meta, que es esta derecha de primera aquí. Eso es una pena porque muchas veces en la televisión no se ven las peleas de esos puestos. Sí, cuando son tan calientes o más de lo que pasa por delante, pero... Incluso cuando salgo de la curva miro para atrás y le hago con la mano adiós, ¿no? Porque él fue el que justo me pasó en la línea de meta ahí en Holanda, que al final fueron dos o tres milésimas lo que me separó del quinto puesto, ¿no? Entonces ahí pues estaba bastante contento, ¿no? Y le saludé un poquito. Aquí en los grupos de adelante, bueno, siempre se habla mucho por aquí de Sakata, de Etel, pero van dos pilotos, Sugimura y Ueda, que quizás no se hable tanto de ellos, ¿no? ¿Qué tipo de motos tienen y qué tipo de pilotos son? Hombre, en principio las mira, tres motos está, más rápidas son la de... Sí. Sí, aquí la verdad es que se libra de una buena, ¿eh? Sí. Las tres motos más rápidas son la de Tsujimura, bueno, la de Ueda, por orden, luego la de Raudíes y luego la de Tsujimura, ¿no? Y yo siempre que he estado en carreras adelante, como ha sido el caso de Jerez o el otro día en Inglaterra, siempre Ueda ha estado detrás, ¿no? Y tengo poco que decir. Con respecto a Tsujimura, que pues lleva una moto pues que es 10 o 12 kilómetros más rápida que la mía, y de Rodríguez pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Sí. Aquí en la última vuelta ya, ¿cómo tenías tú la situación? ¿A quién tenías delante? Bueno, ya concretamente a Gresini ya la había pasado, sí. Y estaba pues esperando a que llegue la última curva aquella para pasarle a Tokudome, ¿no? Tenía varios sitios para pasar, incluso aquí, la siguiente frenada fuerte que es también de primera, pero esperaba lo último porque él podía, pues bueno, devolvérmela en otro sitio, yeah. ¿No? Entonces, pues bueno. Pero eso tiene sus riesgos, ¿no? Si no consigues ahí. Sí, pero bueno, desde aquella curva anterior, como comentaba, que le podía pasar, yo iba ya muy pegado, aquí iba muy pegado, le enseñé un poco la rueda y la verdad es que le puse bastante nervioso, ¿no? Él veía, miraba para atrás, entonces en las entradas de las curvas cerraba bastante, ¿no? Incluso... entre los tres japoneses, que es curioso. Sí, la verdad es que lo que está pasando este año 125 sí es un poco sorprendente, ¿no? Con respecto a los japoneses. Bueno, son buenos pilotos, pero tanto como para, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en el Gran Premio de Francia, hay Ueda tras Sugimura, tras Sakata. Sí, Sakata incluso ahí se ve que se conforma. Sí, ¿no? Sí. Pero, hombre, ellos tienen, al contrario de lo que se comentaba hace unos años, que los pilotos japoneses, que si probadores, que si siempre llevan motos estándar, no hay ninguno que lleve una moto estándar, ¿no? Y se parece bien poco las piezas que llevan a las que llevan los europeos, ¿no? Quiero decir con esto que las motos son,
todas súper rápidas, pero todas, absolutamente todas las de los japoneses. Y si no son japonesas, pues el mejor ejemplo es el de Sakata, ¿no? Que es la mejor Aprilia que hay también. Aquí hemos estado hablando de cómo has pasado a Tokudome, pero Jini era inalcanzable, ¿no? No sé Ya. si hay. Se llega a ver. Es lo que se te ve, Es es que que no eso que estás muy comentabas antes. contento. Hemos visto pasar ya. Sí, Sí, se habéis pasado ya, sí. Que si hubiese visto, pues ya. Ahí, felicitando Igual al si ganador. hubiese visto. Lo que te estaba comentando es que a Perugini no le viste en ningún momento posibilidades de alcanzarle, ¿no? Te lleva 2 segundos Sí, aproximadamente. lo que pasa que bueno, luego, como que comentaba un poquito, pues empezó a llover y desde luego que no es que, vamos, o sea, decidí un poco más el tomármelo pues con más calma, ¿no? Sí. Veía que estaba lloviendo y que era mucho más arriesgado, las condiciones pues no eran las mismas y me limité un poquillo pues a intentar por lo Sí. menos aguantar y pasar esas dos, ¿no? Sacar los puntos sin arriesgar. Henry es uno de los dos pilotos, creo que creéis, en todo el mundial que no os habéis caído ni una vez, ni en entrenamientos, ni en carrera. Sí, yo la verdad es que llevo desde aquella famosa caída de Mugello que me pegó, El año pasado. sí, el año Sí, pasado Casanova, Casanova, sí. Casanova, sí. este año todavía ni en entrenos ni en carrera, por suerte, pues me he caído, ¿no? La verdad es que no es Por no porque me las arriesgar. tomo las cosas con calma, ni mucho menos, ¿no? Porque sustos como el del otro día de Inglaterra, pues me llevo muchísimos al cabo de los entrenamientos, ¿no? Pero la verdad es que le he cogido un punto a la moto de confianza bastante importante y bueno, tengo la seguridad de que pueda seguir así el resto de temporada, ¿no? Creo que también es importante para hacer una buena evolución y hacer las cosas bien, pues ser también un piloto regular, ¿no? Desde luego que no es que sea irregular, porque yo en un circuito ando bien y en otro no ando bien, ¿no? Sino porque siempre un poco las circunstancias de la moto pues me han limitado así, ¿no? Al final el podium, como hemos visto ya de este Gran Premio de Francia, primero Ueda con 42 minutos y 59 segundos, segundo Sugimura a 112 milésimas y tercero Sakata a 3 segundos y 118 milésimas. Y Thuerry al final octavo, como hemos comentado, a 14 segundos y 428 milésimas. ¿Algo más que comentar de este Gran Premio? Por mi parte, una cosa, que el octavo a 14 segundos, fíjate lo que es la diferencia, son Sí. diferencias súper mínimas las que estamos hablando, es decir, os habla Sí. de lo ajustado que está, Sí. por lo menos en los puestos importantes, la clasificación, todo, ¿no? Sí, incluso pues eso, recordando el Gran Premio de Jerez que acabé tercero, que fueron 12 segundos, ¿no? O Exacto. sea que son carreras que bueno, que al final pues dejan un sabor bueno, ¿no? Que dice, bueno, es un octavo, por supuesto que está fuera bueno, de todo pronóstico, ¿no? Pero desde luego que ninguno de los que va y es manco, ¿no? Y como solemos comentar, pues hay una rivalidad importante. Y al final, pues acabar a esta diferencia, pues es desde luego que bonito, ¿no? Acabar como en la siguiente que vamos a resumir ahora, pues es mejor todavía. Antes de pasar a ver esa carrera a la que te has referido, sí me gustaría comentar una cosa. Durante vamos a decir, este tiempo que ha pasado desde el último programa y entre estas carreras, también ha sido galardonado con el premio Vizcaya, ¿no? Junto a otros deportistas de la talla de Guerrero, Zarrabeitia o Berasategui. ¿Qué ha supuesto para ti la concesión de este galardón? Bueno, para mí es muy importante, ¿no? Desde luego que pues recibir un galardón de esta categoría pues me hace sentirme realmente bien, ¿no? Y por supuesto que allí codeándote pues como bien dices tú con Guerrero, con Zarrabeitia, no sé, aparte que había no solamente gente del Sí, deporte, ¿no? sí. Sino otro tipo de gente que al final pues bueno, estando allí codeando con todos ellos pues es realmente bonito, ¿no? Y ver que, bueno, que no es que piense que la gente se olvide, ¿no? Pero desde luego que este es el mejor ejemplo para saber que, por supuesto, que no se olvida. Quizás sea un reconocimiento más que a una actuación puntual o a una temporada más o menos buena a todo el trabajo que lleva realizando en todos estos años montado encima de una moto y ese trabajo oscuro que tienes que realizar para poder salir ahí a las carreras, ¿no? Sí, yo creo que será, que bueno, que será, no, que por supuesto que es por eso. Porque al igual que tú sabes, pues bueno, la gente que se interesa, pues desde luego que sabe todas mis nimiedades, o como se dice, de todo el tema y desde luego que es un sacrificio y un reto importante, ¿no? Que año tras año con perseverancia pues lo seguimos consiguiendo y con la confianza de que cada vez pues vaya mejor, ¿no?
Es la última distancia que pocos deportistas tan internacionales tiene Vizcaya, ¿no? Eso, exactamente. Un poquito. También, sí. Pero lo que te iba a decir, como te comentaba el día en que te recibiste el premio, está bien este reconocimiento, vamos a decirlo, moral o espiritual, pero no vendría nada mal que se acompañase de un reconocimiento material, ¿no? De apoyos. Aunque bueno, tampoco te puedes quejar hasta cierto punto con el apoyo de ciertas instituciones, ¿no? Pero ahí había, como te comentaba, mucho empresario, mucha gente de negocios que quizás podía reconocerlo. Yo no sé valorar por qué motivo, ¿no? Desde luego que publicitariamente debe haber otros deportes y otras actividades que se rentabilice mucho más la publicidad, ¿no? De todas maneras, por supuesto que ni me puedo ni me quejo ni me quejaré por parte de tanto de la Diputación, que siempre me ha estado ayudando, el Gobierno Vasco, y luego ya pues entidades como la BBK, como Baco, y luego pues eso, instituciones también como es EITB, que pues bueno, tenemos un intercambio de publicidad importante, ¿no? Y salen muchas imágenes mías. Desde luego que bueno, no conseguimos cubrir todo el presupuesto, ¿no? Pero sí creo que es una aportación por parte de todos ellos pues bastante grande, ¿no? Que a mí pues bueno, aunque sea a trancar y a barrancas, pues nos hace llegar y cumplir y estar ahí, ¿no? Y poder al final resumir estas carreras desde aquí, que es lo importante. Para acabar, con por lo menos por mi parte, con este tema del premio, tú ahí mismo, nada más recibir el premio, hacías una dedicatoria muy especial, ¿no? A tus padres y en especial a tu hija. Siempre tienes presente, bueno, quién te ha apoyado más y quién, bueno, hasta cierto punto, gracias a quién estás ahí, ¿no? Sí, por supuesto que pues es la persona que más me hubiese gustado, ¿no? que hubiese podido compartir pues eso, todos estos éxitos, ¿no? Porque estos últimos años que hemos estado ahí pues peleando por llegar a correr y peleando casi por coger puntos, ¿no? Pues estar ahora ahí pues hubiese sido, la verdad es que bonito, ¿no? Aunque yo sé que él sigue estando ahí, por supuesto, y empujando y aguantando para que no nos caigamos, para que no me caigamos. Bueno, pues ya, si tienes algo que añadir a este tema de José del premio, si no, pasamos a ver la carrera de Donington Park. Vamos con la de Inglaterra, que yo creo que ha sido la mejor carrera global, sí. Entrenamientos, carrera, sí. de todo el año, mejor incluso que la de Jerez. Sí, mejor que la de Jerez, el resultado, pues bueno, en Jerez pues al final la recompensa esa que te viene, ¿no? Pues después de la carrera, del podio, del champán y tal, pues es bonito, ¿no? Pero desde luego que una carrera como Donington, pues particularmente me siento mucho más satisfecho, ¿no? Y luego al final, si vemos las imágenes de la última vuelta, o sí. Las dos últimas vueltas que veremos, la última, sí, me gustaría que nos explicara Erri lo que es el motociclismo, la labor de equipo, sí, algo sí. Parecido a lo que hacen los ciclistas y demás, porque probablemente más de un espectador que viera la carrera piensa que no pudo ni se quedaría en la última vuelta diciendo. A mí me gustaría ver bien la salida. Sí, mira, pues vamos a ver antes para de nada. Que... Aunque bueno, luego hablamos de la parrilla de salida, sí, porque se ha comentado mucho, eso es uno de los temas, que si sales mal, que si dejas sí, de salir, una cosa que sí te molesta bastante, ¿no? No es que me moleste, es que no sé dónde se ve que... Erris ahora, el segundo... Sí, aquí el segundo. Hacia la derecha, diríamos. Sí. El segundo de nuestra derecha. Tal y como lo vemos nosotros, acá sí. A la derecha. Al lado de la bandera. Exacto. Sí. Entonces, en el momento de salir no es una salida... Y ya se va a ver ahora que no es mala. Yo la puedo valorar, o sea, ni mala ni mucho menos, ¿no? Ahí me pongo detrás de esa carta. Sí. Ahí el que ha pasado ha sido Perugini. Sí. Exacto. Y cuando entramos en la curva, yo entro... Entras cuarto, se te mete uno por el interior Otel, y se te mete Otel por fuera. Otel por fuera, Gresini no me llega a pasar. No, estás ahí quinto. Y lo de la curva ya es otra historia, no es la salida. Es quién tiene mejor preparado hacer la primera curva y quién arriesga más cuando lo neumáticos... Pero todavía al comienzo de la bajada vas quinto, si no me equivoco. En condiciones, me parece que... Iba cuarto igual, incluso. Me parece que cuarto. No, sí, cuarto, iba cuarto ahí. No, quinto creo que es. Quinto, sí. Sacata, Perugini, Otel y yo. Exacto. Entonces ahí vamos pegaditos, como se ve. Sí. El grupo se estira, ¿no? Pero vamos, Gresini no me había llegado a pasar. Él iba por dentro, iba un poquito más por fuera. Y Otel es quien me pasa por fuera en lo que es la curva, ¿no? Lo que pasa es que ahora vamos a ver, pues en el ángulo de Melbourne, que es el Melbourne, la cerveza que se le llama, donde Otel hace una picia y yo le pego por detrás, y donde nos vuelve a pasar Gresini y incluso Petrucciani, que vaya atrás, ¿no? ¿Ahí has tirado algo? Ahí el gesto de que vaya Gresini de atrás no es verdad, ni mucho menos. Llevamos unas cintas que lo que hace es, cuando sube la temperatura, es estirar y sale un cacho de cinta que está pegada en el radiador para que la temperatura se baje, ¿no? Porque cuando vas muy a rebufo, la moto sube temperatura. Y ahora, si te fijas, Otel
hace una maniobra ahí extraña, sí, y de repente se queda. Se queda como clavado en el interior. Y yo me quedo mucho más por dentro, ahí al salir se ve. Y ahora es donde, cuando veamos la siguiente imagen, se ve que nos han metido, pues eso, un segundo y medio. ¿Y ahí qué le pasó a él? Se le hizo un amago de parar la moto cuando estábamos acelerando, yo le pegué por detrás, y entonces, claro. Ahí se le ve por fuera, ¿es el que va? No. No, es Petrucciani. Petrucciani, sí, exacto. ¿No ves? Pero también con los colores rojos. Y es Petrucciani. Otro le está más atrás que yo todavía. Entonces yo le paso aquí a Petrucciani. Sí, ahí detrás le tienes a Otel. Tienes entre medio, creo que es Agresini. Agresini, exacto, y luego aparece Otel. Entonces el problema de la salida no fue la salida. Exacto, fue, ahí tienes ya prácticamente 20 metros con Sakata perdidos. Efectivamente, sí, sí. Y ahora es lo que decía yo antes un poquito de Le Mans. Ahí empieza la carrera de persecución porque hasta que luego te pasa a Otel y luego aprovechándote, digamos, de la rueda un poquito del alemán, llegas otra vez a las espaldas del trío de arriba, hay un montón de vueltas prácticamente toda la zona central de la carrera que están arriba Perugini, Sakata y el otro japonés, Sugimura, y tú estás como, vamos a decir, segundo y medio, dos segundos, sin acortar, sin alejarte más, manteniendo su ritmo, pero manteniendo esa diferencia, pues prácticamente, vamos a decir, de 100, 150 metros, 100 metros. Ay, perdona, pero hemos visto ahí una de las... Una canta de Sakata, sí, ¿no? Alguna canta, sí. Lo que estaba comentando José, ¿no? Te tiene que dar cierta impotencia, ¿no? El ver ahí que por ejemplo, Sakata y hace, bueno, una cantada y sigue estando adelante y tú no consigues Por ejemplo, Perugini se queda descolgado y luego Perugini logra alcanzar otra vez sobre ellos y tú estabas ahí muy cerquita, ni a medio segundo probablemente de Perugini, pero no logras dar el salto ese para empalmar con él. Esa es la diferencia. No, porque yo marcaba un poco mi ritmo ahí, ¿no? Y veía que me iba escapando de los otros. Y entonces la carrera, pues aquí la carrera es larguísima, ¿no? Fueron, me parece que 21 vueltas o 23, ¿no? 26. Entonces, la verdad es que yo tenía bastante seguridad de que les podía coger, ¿no? Entonces, bueno, viendo que mantenía esa distancia y que me escapaba de los otros, pues estaba tranquilo, ¿no? Pero cuando vi que Otel empezaba a recuperar y que incluso en la pizarra me iban marcando que Otel iba recuperando, lo que hice fue todavía aguantar un poco más, o sea, tranquilizarme más, ¿no? Esperar a que él venga y entonces a la rueda de él sí marcharme, ¿no? Ahí en estas imágenes ya te ha pasado Otel. Sí, ya me ha pasado. Entonces yo en la zona, sobre todo entrando en las curvas, lo hacía un poco más rápido que él y él me servía muchísimo el ir detrás porque tanto en esta recta como en la recta de meta, pues yo ganaba 3 decimillas, ¿no? El poder, manteniendo el rebufo suyo, él se lograba escaparse un poco, pero en cambio pues yo ganaba, pues eso, en torno a 2 décimas ahí y una en la de meta y en todos los demás sitios, pues aguantarle bien, ¿no? Y lo que son las carreras, Hueda, que ganó en Francia y con autoridad tremenda, resulta que aquí estaba a tus espaldas y también de Otel, se fue quedando descolgado. Y nosotros fuimos que le metimos. Al final entró a 16 segundos, entró, exacto. Sí. Lo que te iba a comentar, que bueno, además te salió bien la jugada porque Otel consiguió llevarte hasta... Sí, porque yo veía que si me había cogido a mí y yo no me separaba de los delante, claro, pues... Era que iba más rápido que los delante. Efectivamente. Una pregunta, si no viene Otel por detrás, ¿tú acabas empalmando con los tres delante? Hombre, mi idea era empalmar, o sea, mi idea era llegar, por supuesto que sí. Pero yo creo que hubiese podido llegar. Vamos a ver, entonces la pregunta vamos a decirla de otra forma. Si tú estás cómodo en ese ritmo, si tú estás convencido de que puedes empalmar con los delante, ¿por qué no, sin esperar a las últimas vueltas, a las vueltas finales, por qué no llegar antes a sus espaldas y mantenerte ahí atrás? No a las finales, porque cuando llega Otel me parece que es la vuelta... Sí, todavía queda mucho. Sí, todavía queda mucha carrera, ¿no? Lo que pasa es que cuando va solo, se va mucho más... Yo por lo menos voy mucho más cómodo, ¿no? Y me da tiempo a pensar muchas más cosas y a tomármelo con mucha más calma, ¿no? Porque aquí como los errores se pagan tan fácil y tan rápido, pues... no sé, me faltaba eso, el que hubiese alguien más cerquita para, bueno, pues engancharte con él y poder rodar esas decimitas, ¿no? Ahí estáis casi... Más rápida, sí. Y entrando al grupo. Lo que te iba a comentar antes, que hemos dejado pasar un poco, la posición a par de salida, segundo, uno de los... casi primero hasta el último momento, una de las mejores parrillas, desde luego, de las posiciones en la parrilla, desde luego, de los últimos años y quizás de toda... Igual la mejor desde que estás, ¿no? en el Mundial, ¿no? Sí, no sé si hay en 80, no sé si había alguna de segundo, concretamente Checoslovaquia, creo que fue, pero no lo sé seguro, ¿no? Tampoco me paraba a mirarlo, ¿no? Pero desde luego que sí, porque, bueno, fue primero durante prácticamente 2 días, menos eso, al final, pues 4 minutos, ¿no? Aquí le ibas. Que sobraron de entreno. Aquí le ibas, por ejemplo, pues, salía muy pegadito. Sí, donde le podías pasar, ¿no? Salía súper pegado, entrada meta, y en cambio, pues, cuando llegábamos a la curva, pues no iba tan pegado, ¿no?
No, pero en cambio la frenada, por lo menos la imagen no te queda, que estás bastante en la chepa de Vettel otra vez. Ahí en el exterior. Luego, bueno, esta es un adelantamiento muy bonito, o un intento de adelantamiento muy bonito, un dibujo de adelantamiento muy bonito, que además luego creo que lo llevas a la práctica. Interior, ahí está, efectivamente. Amagas por el exterior y luego te acabas metiendo la bajada por el interior. Sí. Pero lo pasa que ahí dura poco. Muy pronto lo hiciste. No, lo pasado, lo pasa que el OT se equivocó de marcha cuando entrábamos en la curva. Entonces es un circuito que es mucho de hilar, ¿no? Y en el momento que se equivoca de la marcha, yo iba siempre ahí, ¿no? Sí. A la expectativa, y no dudo en pasarle y ver dónde él me puede pasar, ¿no? Entonces aquí en la frenada, si te fijas, yo freno más tarde, él frena, yo freno más tarde, y cuando empezamos a entrar él vuelve a soltar el freno y hace la trazada mala de la curva, ¿no? Entonces ahí lo que hace es, pues, no se ven las imágenes, pedirme así un poco disculpas, ¿no? Pero vamos, yo le dejo porque yo sabía que él llegaba y que yo iba mucho más cómodo atrás, ¿no? Iba conservando neumáticos sin marcar, pues, ninguna curva, sin, no sabían por dónde. Y ahí vaya Malouba con un doblado. Ahí Sakata no tenía razón, creo yo, porque el doblado ese no me pareció a mí en carrera que hiciera ninguna cosa extraña. Lo que pasa que lo que pasa es que Sakata en esos momentos pues está caliente, está nervioso, a 200 pulsaciones, claro. Sí. Oye, por cierto, aquí tuviste alguna mejora más en la moto respecto al Gran Premio de Francia en el circuito de Mans. Bueno, aquí fue un poco en la parte de ciclo de la moto, pues cuando estuve yo en Italia en la reunión con, más que nada porque ya pues saber dónde había que hacer las transferencias que quedaban, si era cierto que se quedaba con el equipo y todo eso, pues hablé con los técnicos de la suspensión y bueno, cambiamos un poco la geometría de la moto, ¿no? Antes llevaba cerrada más de grados, un poquito más larga la moto, y en cambio ahora pues igual de larga y más abierta de grados, ¿no? Para poder hacer las frenadas como comentaba yo, que más me gustaban, y de hecho se ve que puedo frenar mucho mejor que antes. Ahí hemos visto lo que comentaba José, ahí le pasa de la Sakata y ahí ya se acaba un poco la carrera para ti, ¿no? Tú ahí ya tienes que ir detrás. Bueno, ahí estaba un poco dudando, ¿no? Porque yo pensaba que la reacción de Sakata iba a ser atacarlo. Pues por supuesto que atacar a Vettel, porque además como no se lleva muy bien y tampoco es que Vettel no estaba pilotando mal, ni mucho menos, ¿no? Pero desde luego que sí, dejaba también bastante el hueco, ¿no? Pero yo veo que tiene bastante indecisión, ¿no? A la hora de pasarle Sakata, o sea, se lo piensa bastante. Y yo en esta última vuelta que veía que Sakata iba al último del grupo, cuando me mira, pues decido, bueno, yo acabo quinto y ya está, ¿no? Pero, en cambio, ¿qué va? A partir de ahí, de la bajada, fue cuando volví a pensar otra vez y decir, no. O sea, me pego a ellos y si hacen algún error o lo que sea, pues yo estoy ahí, ¿no? Incluso si se caen o si se salen, pues, yo estoy ahí, ¿no? Sí. Y ahora, pues, cuando llego aquí a la chicane, que, pues fíjate, la diferencia que hay aquí ahora es considerable, y cuando salimos de la chicane, pues estoy muchísimo más pegado, ¿no? Porque freno, pues muchísimo más tarde, ¿no es? Sí. Y aquí donde hace un poquito de garapajillo. Sí. Al final, pero vamos, incluso haciéndome eso, tiro la toalla. Aquí le vuelvo a pasar otra vez Vettel y yo hago otra vez la curva, como se decía, a mi rollo, e intento, bueno, pues esperar que aquí pues hagan alguna cagadita, ¿no? Aquí se te ve ahora la llegada al meta, vamos a ver, que haces un gesto como de, bueno, de cierta decepción, ¿no? No, él mira para atrás y me ve a mí, ¿qué voy a hacer? Yo hago con la mano así, ¿no? Porque desde los boxes pues todos súper contentos, ¿no? Me habían marcado, oye, pues ves tranquilo, cuando vas ahí detrás que te hagan así, pues es... Pero bueno, de todas maneras yo tenía un pacto con él me dejó unos neumáticos y a mí no me hace falta contratos, como suelo decir, ¿no? Claro, la palabra fue suya. Él me dijo, bueno, yo te dejo las ruedas, pero mañana no me ganes, ¿no? Yo le dije, bueno, pero si tengo la oportunidad de salir y escaparme, entonces él dijo que sí, ¿no? O sea, a ti desde boxes en la pizarra te indicaron, Henry, tranquilo, y no te pases mucho. Sí, sí, cuando faltaban tres vueltas concretamente ya me hicieron con la mano, ¿no? Eso es la labor. Entonces, de equipo, no es que no es que vayas pensando, joder, sino que mi pensamiento era, si en un momento dado yo puedo pasar y puedo quedar primero, pues se podría conseguir algo, ¿no? Pero si no puedes llegar a pasar nada más que a él y has quedado con él, oye, vamos a
hacer, pues bueno, por lo menos no estorbarnos en la carrera y luego, pues, no sé, era un poco tradicional leer, ¿no? Creo que hay ahora, pues, un camino hecho y desde luego que es difícil continuarlo, ¿no? Y de esta manera, pues, desde luego que se me quedan muchas puertas abiertas. Por parte de Aprilia, pues, están muy contentos conmigo. El equipo quiere mantener la misma estructura y todo para el año que viene y seguir contando conmigo. Y Shakata, pues, quiere tener de compañero, pues, a Erri, ¿no? Mientras que si hubiese hecho eso otro, seguro que ya no. Ni Aprilia hubiese estado contento, ni el equipo hubiese estado contento, y ni Shakata hubiese estado contento. De la próxima campaña vamos a hablar luego un poco al final. Para acabar con el Gran Premio de Inglaterra, mencionar las cinco primeras posiciones. Primero Sugimura, con 44 minutos 22 segundos, 659 milésimas. Segundo Perugini, a 267 milésimas. Tercero Otel, a 1 minuto 459 milésimas. Cuarto Shakata, a 1.631. Y quinto, como hemos comentado, Erri, a 1 minuto 853. A un segundo. A 1 segundo 853 milésimas. La clasificación del Mundial, como estamos viendo ahora en imágenes, pues Shakata con 183 puntos, Ueda 137, Sugimura en concreto 132, Shakata ya inalcanzable, ¿no? Lo mejor para ti también es que gane cuanto antes el Mundial para que no, bueno, pues que no tengas que hacer... Bueno, tampoco sería, o sea, ahora marcando un poquito de diferencia sobre Ueda, ¿no? Que por ejemplo esta carrera concretamente... que vamos a ir a Checoslovaquia, si le entraría delante de Ueda y ya la diferencia de puntos, pues él se lo tiene que ganar, ¿no? No es que yo vaya a estar durante todas las carreras quedando detrás, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa que en carrera concreta como esa, que él se queda detrás del grupo y encima el que me sigue a mí es Ueda, pues bueno, biológico que sea así, ¿no? Si Ueda está delante, pues... y está primero y está escapado, lo que hay que intentar es coger la Ueda y si él no es capaz, pues tampoco, ¿cómo se suele decir?, fastidiarle, ¿no? Pero no van a ser las cuatro carreras que quedan, o sea, habrá un poco de labor de equipo si es que hace falta otra vez en Donington, o sea, en Checoslovaquia, en la República Checa, mejor dicho, y luego a partir de ahí, pues vamos. La situación ideal que a Ueda se le casque la moto en la primera vuelta. Sí, estaría bien. Sí. Si Ueda pensaría, por supuesto que no habría... ninguna orden de equipo, ningún, claro, en principio no sería cuestión de ir nosotros dos peleando, ahí como iban Otel y él, ¿no? A hachazo limpio, ¿no? Pero ya buscaría la manera de poder pasar en algún sitio bien. Bueno, y tú tras estas 10 pruebas, séptimo a 73 puntos, tan solo a, si no me equivoco, pues a 13 de Aspar y 37 de Rodríguez. Aspar quizás si es alcanzable, bueno, quizás no, pues no tienes también posibilidades. Rodríguez también, sí. El quinto puesto, eso que te planteabas a principio de temporada, ¿es alcanzable todavía? Sí, yo creo que sí, porque son 100 puntos y en estos circuitos, pues bueno, aparte de confianza, pues la moto está en mejor nivel y bueno, si hacemos las carreras como el otro día, le voy restando puntos a Rodríguez, ¿no? 37, por supuesto que son muchos. Pero desde luego que yo no pierdo la esperanza de volver a subir al podio y sumar muchísimos puntos, ¿no? Quizás una de las cosas que también hay que destacar a la hora de ver la clasificación de pilotos, la clasificación del Mundial, es que desde luego eres uno de los pilotos más regulares, has puntuado en todas las carreras, a excepción de una, creo que en Alemania, eso solo lo ha conseguido Tokudome y bueno, y Shakata que ha puntuado en todos, ¿no? Quizás también haya que hacer esta lectura de esa clasificación del Mundial, ¿no? Sí, y al fin y al cabo fue pues porque se rompió la moto, ¿no? Pero desde luego que está muy bien, porque concretamente yo después de Checoslovaquia el año pasado, cuando faltaban tres carreras, tenía 63 puntos y este año pues tengo 10 puntos más que el año anterior, aunque es en el mismo puesto de la clasificación, era séptimo en aquella ocasión también, pero con más puntos y más posibilidades de poder pues bueno, subir a algún puesto, ¿no? Como vamos a ver ahora ya, dejando un poco, tú, José, ¿quieres comentar algo más de la clasificación del Mundial, las posibilidades? Yo de las posibilidades, yo creo que el quinto puesto no es muy real, porque me extraña que Rodríguez vaya a cometer algún error gordo, me extraña. Yo creo que la regularidad y lo que se está consiguiendo clasificatoriamente es importante, teniendo en cuenta cómo ha sido la temporada, que ha sido una temporada, sobre todo en la primera parte, tremendamente complicada. Pero yo creo que desde un punto de vista publicitario, de cara a sponsors y posiblemente de cara a impactar a la marca, y siempre y cuando, por supuesto, no se contravengan las labores de equipo, que ahí hay que respetar a la firma, que es la que luego probablemente vaya a dar todas las oportunidades,
habría que poner el pelotazo en una carrera. Es decir, no sé tú qué valorarías más, sería una pregunta, si un buen golpe de mano en una carrera, es decir, ganar en Checoslovaquia, circuito que te va de maravilla y que conoces, o en Montmeló para cerrar la temporada, que es otro circuito que te va de cine, o seguir sumando puntos como la hormiguita para acabar haciendo una buena clasificación final, o un quinto o un sexto, que yo creo que es probablemente la posición más realista. Ojo, que tanto Checoslovaquia como Cataluña son circuitos que también le van muy bien a Spar. Otra parte, ¿no? Yo creo que valoraríamos, o la gente valoraría más, incluso los propios sponsors. Sí, sí, un resultado mejor. El resultado es posible. Lo que comenta muchas veces Serri, ¿no? De que solo se valora la última carrera. Sí. No, por eso. Yo, desde luego, que el año pasado hice un cuarto en grupo en Barcelona y creo que haciendo unas bonitas carreras ahora, bonitas, o sea, mínimo es lo que he hecho el otro día, por supuesto, ¿no? No quiere decir que haga un sexto y sea un mal resultado. Hay que valorar y ver cómo se queda con los espectadores de adelante y un poco todo, ¿no? Pero bajar de, por supuesto, que del quinto ya en estas carreras que quedan, y por supuesto que en Barcelona, pues bueno, como se suele decir, con el penco que llevaba el año pasado, pues conseguí acabar cuarto y luchando por el podium, pues este año desde luego que hacer lo que hizo Giro, pero acabando la carrera. Uh-huh. Quiere decir que se puede ganar y que las aspiraciones, pues al igual que en Jerez eran de estar entre los tres primeros, pues desde luego que Momeló, y siendo pues bueno, la que cierra el Mundial, y si en estas carreras la moto me la ponen un poquito mejor, o por qué no, me deja sacar la suya, desde luego que lo echaré por ganar. Pues siguiendo, continuando hablando con él, pues del futuro más próximo, como vamos a ver ahora en las imágenes, las dos próximas citas son este mismo fin de semana, este mismo domingo en la República Checa, en Brno, un circuito que tiene grandes recuerdos para ti, ¿no? No en vano, en el 89, en la carrera que cerraba el Mundial de 80 centímetros cúbicos, te impusiste ahí. ¿Cómo es este circuito? Hoy concretamente, pues a la mañana lo estaba viendo, ¿no? Viendo la carrera de la temporada pasada, y es un circuito pues bastante rapidillo, ¿no? En el que predominan tanto las subidas como las bajadas, pero donde más importa la potencia del motor es sobre todo en las subidas. Y desde luego que Brno pues tiene bastante, ¿no? Por otro lado, pues es un circuito técnico porque es muy ancho y además de curvas muy entrelazadas, ¿no? Tiene diferentes trayectorias y trazadas, y desde luego que hacer la buena es importante, ¿no? Creo que es un circuito que después del resultado de Donington y haciendo memoria de aquel primer puesto del 89, estoy seguro que vamos a hacer que voy a hacer una buena carrera, ¿no? Que estaremos adelante como estaba ahí en Donington. Y Laguna Seca pues es un circuito que el año pasado me dejó muy mala espina porque fue una carrera pues frustrante, ¿no? Tuvimos un montón de problemas de carburación, resulta que entre una culata y un carburador que estaban no sé cómo estaban, pero que al final salí mal clasificado en la parrilla, mal en la carrera, y al final me tuve que retirar, ¿no? Pero es un circuito que me gusta, porque es un circuito a priori peligroso, pero es un circuito que estás casi arriesgando más que de lo normal en las mismas circunstancias que en otro circuito, ¿no? Y es lo que a mí me gusta, desde luego. Además, eso estábamos comentando el otro día, que era un circuito que tenía algunas zonas. A mí me parece un circuito auténtico pánico, y además que es relativamente poco conocido, ¿no? Igual es el que menos conocéis de todo el circuito. Sí, pero como yo tengo ahora la moto y siendo un circuito que tienes que poner en poquito tiempo, ¿no? La moto a punto, tienes pocos reglajes del año pasado, y siendo un circuito que tiene frenadas fuertes, curvas que no se ven, subida también, bajada, es un circuito que yo creo que se puede hacer una buena carrera ahí también. Bueno, eso ya va a ser el 11 de septiembre. Hablando un poco más, antes hemos empezado a mencionar el tema, y ya para ir acabando, para hablar ya de la próxima temporada, entre estas carreras también, después de estas carreras ha habido ciertos rumores que volvían a hablar de Honda, que si Aprilia, que si equipo propio para la próxima temporada. ¿Qué hay de esto? No, hombre, lo cierto es que todavía no hay nada, ¿no? Que las intenciones son que ahora en Checoslovaquia el contrato se decide, ¿no? O se define por ambas partes para saber si va a haber un vínculo para la próxima temporada, si hay ganas de que yo siga con ellos y ellos retenerme a mí, y por supuesto que si ellos me lo ofrecen, desde el primer momento voy a decir que sí, ¿no? Luego hace falta saber las condiciones, si son como este año, pues de tener que aportar
cantidad económica, pues dependiendo de las condiciones, pues aceptaría o no, ¿no? Luego, por otro lado, lo que comentaba es pues eso, que para estar en equipos extranjeros y estar todos los años aportando pues un montón de dinero, pues creo que no es que sea ahora, ¿no? Sino que me gustaría particularmente pues tener un equipo, pues un equipo modesto, con una moto, por supuesto, carreras cliente y la más fácil de mantener y la que de entrada da más posibilidades, pues es la Honda, ¿no? Lo que pasa que de ahí a lo que al final, por lo que me tenga que decidir, como no depende de mí, siempre depende de, bueno, el mejor proyecto y al que más me apoyen, ¿no? Es decir, que los sponsors al fin y al cabo son los que me hacen decidirme por un sitio o por otro, ¿no? Si tengo buen apoyo, pues se puede hacer un buen equipo. Si el apoyo pues no es tan grande, pues tenemos que limitarnos a bueno, aportarlo a un equipo, en este caso pues como este año, y limitarnos a hacer lo mejor que se pueda, ¿no? En este caso, pues sin voz ni voto, por eso de ahí mi intención de hacerlo y de tener, pues bueno, mi propio equipo y saber y hacer y deshacer, ¿no? Todo esto dentro de la categoría 125 centímetros cúbicos, ¿no te has planteado también la posibilidad porque de cambiarlo? En este momento, pues seguir en 125 es difícil. El presupuesto cada año es mayor porque, bueno, los medios lo exigen, ¿no? Necesitas, pues, un montón de cosas más cada año para poder mantenerte ahí arriba, ¿no? Y 2,5, pues el presupuesto no es el doble, es el triple, ¿no? Entonces es soñar despierto, ¿no? Yo la verdad es que sueño bastante, pero en este caso estoy seguro que no se haría realidad. Sería bueno, pues estar preparando un proyecto que al final no serviría de nada, ¿no? Si tendría la opción de irme a 2,5, por supuesto que me iría, ¿no? Todo esto ya a partir, bueno, iremos teniendo noticias, ¿no? Vas a empezar a hablar aquí mismo, ¿no? En la República Checa. Sí, sí, yo quiero que en Checoslovaquia ya... Creo que el año pasado lo hicimos relativamente... Bueno, no pronto, pero no lo hicimos tan tarde como en otras ocasiones. Y este año, pues, hacerlo mucho más rápido, ¿no? O sea, que acabe el Mundial, que pueda estar decidido y que me pueda tomar las vacaciones, ¿no? Bueno... si tienes algo que comentar, José, si no podemos acabar... Nada, que a ver si nos hace un par de podios aquí a final de temporada. O cuatro. Si puede ser cuatro, mejor. No, si serían cuatro, sería de 173 puntos. Joder, campeón del mundo igual. No sé, el otro tiene 183, fíjate qué memoria tengo. Una cosa, que antes hemos estado comentando. Hay rumores por ahí de que fuiste capaz de ir hasta Begoña el otro día andando desde Plencia vamos a decir, a homenajear a la Virgen de Begoña, bueno, lo que es tradición. ¿Es verdad? Yo no me lo creo. Sí, sí, la verdad es que sí. Concretamente desde Gorliz y salimos a las 11:15 de la noche, llegamos a las 5 de la madrugada justo a la misa, sin empezar la misa, por cierto, y fuimos por Umbe, subir en Ecuri, de gusto, Campo Volantín, y luego, bueno, pues ya había que cumplir y hacerlo, como se suele decir, hacerlo bien, ¿no? Y como me gusta hacerlo bien, pues ya subimos todas las escaleras hasta la iglesia, vamos, hasta la catedral, descalzos. Joder, ¿alguna promesa tenías? ¿Pediste algo especial a la Virgen? No, ¿no aprovechaste? No, nada especial, promesa tampoco, era una cosa que bueno, soy religioso, no practicante asiduo, ¿no? Suelo ir bastantes veces, sobre todo pues bueno, por gusto de mi madre, ¿no? A Begoña, pero bueno, era una cosa que siempre me había gustado poder hacerla, ¿no? Cuando era pequeño no me habían dejado, había tenido infinidad de ocasiones para poder repetirlo, pero siempre estaba fuera, y en esta ocasión, pues bueno, tenía la oportunidad, y la verdad es que sin pensarme dos veces, el viernes a la tarde, incluso no sabía ni que se... porque yo sabía que se inauguraban las fiestas de Bilbao cuando coincidía con la Virgen, ¿no? Sí, otra vez. Y resulta que las fiestas de Bilbao empiezan la semana que viene, sí. Y entonces se me hizo raro, ¿no? Pero vamos, sin dudar lo dije, mi hermana dijo que sí, y ahí nos lanzamos con mi prima y otros dos amigos, fuimos cinco, y bueno, ¿y lo único que le he pedido es, pues eso, felicidad y salud, que es lo que hace falta. Sí. Luego lo demás, si sabemos hacerlo, vendrá. Y físicamente bien, ¿no? ¿No tienes agujeros? Sí, sí, ¿no? Apenas un caído aquí, bueno, luego cansado, ¿no? Cuando llegas ahí... Sentarte en los bancos. Llegas bien, luego cuando sales, joder, te duele todo. Me duele hasta la oreja. Pero al día siguiente ya, mejor, un bañito de una horita y ya se... La vuelta en tren, ¿no? La vuelta en coche. Ah, en coche.
Bueno, pues sin más, agradecer a nuestros dos invitados, a Erri Torronte y a José Duarte. Erri ya tiene aquí la próxima cita, ya será comentando los grandes premios de Checoslovaquia, de la República Checa y de Estados Unidos. Tú, José, también estás invitado para cuando quieras. Cuando queráis. Bueno, pues entonces, como digo, muchas gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias a vosotros. Ez dira betiko garaionena Azken finean gizaki utxak gara Barearen ostean da zore gaita Uda berri berririk ez duretan